Estamos en la noche de la pinta aquí en el Parque Almafuerte con los dirigentes del club. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Un gusto tenerlos a ustedes, que nos vengan a filmar en esta noche que para nosotros es muy importante porque son los 70 años del club. Así que estamos muy contentos, no ha superado las expectativas. Nosotros teníamos una expectativa un poquito más baja. Realmente nos superó en todo sentido, gente, el consumo que tuvimos, así que bueno, muy contento por todo. ¿Cómo surge esta iniciativa, Guillermo, de traer esto? Pues es novedoso, me parece, ¿no? Sí, es muy novedosa para la ciudad. La verdad que, bueno, a través de la gente de la productora Circovit se contactaron con nosotros. Ellos ya tienen organizada esta fiesta en San Francisco y en Río Cuarto desde hace unos años y, bueno, vieron la posibilidad de hacerla acá en Las Varillas, nos contactamos, nos reunimos varias veces, nos pareció bueno y bueno, la verdad que fue un trabajo arduo, pero bueno, el resultado se ve en esta noche, la verdad que fue muy lindo para todos. Qué bueno el cierre de un año casi prácticamente de mucha actividad para el club con esto, ¿no? Una novedad y el apoyo de la gente, creo que le da más fuerza para seguir cumpliendo años, ¿o no? Sí, realmente estamos muy contentos porque, bueno, o sea, al principio, como Guillermo decía, teníamos el miedo de decir qué va a pasar. Teníamos un costo muy importante de para producción, escenario, luces, bandas. Bueno, y ahora estamos muy contentos porque nos fue bien y yo creo que el año que viene, ni lo vamos a dudar, va a ser uno de los primeros años que en la fiesta de cumpleaños salimos por lo menos derecho, no perdemos plata, porque la vez que hacemos los cumpleaños del club siempre poníamos algo nosotros como para hacerlo, pero bueno, realmente esto nos superó y estamos muy contentos. Qué lindo, ¿no? La verdad que me imagino, porque ponerse de acuerdo entre todos, innovar, porque esto es una innovación no solo para el club más fuerte, sino para todos los... las instituciones de Las Varillas que estuvieron trabajando en esto, porque sabemos que participaron muchos, y bueno, y que le ha ido de esta manera, creo que es muy bueno, ¿no? Sí, aparte, dejando de lado lo económico, digamos, yo creo que esto para el club es una ventana, una vidriera, porque acá hay gente de todos los clubes, de todas las instituciones, que hoy se llegó, lo está disfrutando, nos están felicitando porque a todo el mundo le gustó. Y bueno, es lo que se viene, son las nuevas fiestas, digamos, que vienen, así que esperemos que las podamos aprovechar muchos años más. Y qué bueno, buenísimo, la verdad que nos interesa mucho que las instituciones de Las Varillas participen, innoven y vayan progresando, y cosas nuevas para Las Varillas es muy bueno, ¿no? Le hace bien a todo, ¿no, doctor? No, sí, sin duda, como decía Guillermo, y nosotros tenemos varias instituciones que están participando, porque acá participó en ventas de entrada varias instituciones, incluso varios locales de comidas, locales de acá de Las Varillas que han participado. Y bueno, esto le hace bien al pueblo, le hace bien a la ciudad, le da trabajo a todo el mundo. Bueno, es algo lindo para la ciudad, ¿no? Bueno, ya se termina el año, ¿no? Un año hermoso para ustedes, pero difícil para todo el mundo. Pero bueno, se viene la rifa y el cierre de la temporada, que también se va a llevar a cabo acá, ¿no? Exacto, tenemos ahora próximamente la noche del cierre con la rifa de todos los vehículos, la noche central nuestra. Y bueno, tenemos próximamente la noche del cierre del IPA también, que gracias a Dios es una institución que nos ha dado muchas alegrías. Así que bueno, esperando terminar el año como venimos, con muchos eventos y con eventos de esta magnitud. Por ahí surgió una idea, doctor, de que va a haber una inversión más en el parque, un quincho importante, ¿puede ser? Mira, nosotros siempre estamos en tratar de innovar y hacer algo.
Hoy lo que tenemos por hacer, o sea, bueno, seguir creciendo con el colegio, con el IPA, y estamos haciendo un quincho acá atrás, que por eso estamos medio limitados con los espacios, pero estamos haciendo un quincho para tener entre 60 y 100 personas para alquilarlo, para que la gente, el socio, lo disfrute y lo pueda hacer. Y bueno, y sacar estas las partes que nos ha quedado vieja, ¿no es cierto?, el galpón, esas cosas, sacar todo eso y quedar con un quincho moderno y climatizado, con una cámara de frío, bueno, varias cosas que van a ser muy novedosas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que la institución siga creciendo con una mutual muy fuerte que está detrás con un esfuerzo importante en estos años difíciles, ¿no? También. Sí, es un trabajo conjunto de todo el grupo El Más Fuerte. El crecimiento se hace en conjunto, nosotros con eventos, ellos con aportes de otro tipo, así que entre las dos instituciones yo creo que hemos logrado formar algo fuerte y algo que va a crecer y que nos va a ayudar tanto a nosotros como club como a la Mutual misma a seguir creciendo dentro de la localidad y brindarle a toda la localidad eventos, espectáculos y beneficios, servicios de todo tipo. Así que la verdad que muy contentos. Qué bueno, esto se hace con mucho esfuerzo, aunando juventud y poniendo gente nueva también, o que vaya decidiendo, porque los más grandes van, uno se va cansando a veces, ¿no? Así que también hay que hacer una apertura a veces a los chicos que vienen de abajo para que vayan apoyando, ¿no? Sí, la verdad que eso es lo que queremos. Y bueno, ahora cuando se haga la nueva comisión directiva van a ingresar dos nuevos jóvenes. Y bueno, no, uno, si te tengo que decir que estoy cansado, no estoy cansado, y voy a apoyar en todo lo que pueda el club, porque realmente para eso estamos, yo creo que para eso pasamos por acá, para apoyar el club y poder hacer lo que uno puede, y mientras lo veamos crecer, como lo estamos viendo, y realmente nosotros siempre nos proponemos, y cuando entramos a la comisión nos propusimos sueños, y lo estamos cumpliendo de a poco. El colegio fue uno de los sueños, bueno, este quincho y este galpón que yo hace años que lo quiero sacar, bueno, va a ser uno de mis sueños cumplidos, y bueno, y sí, la verdad que es muy difícil incorporar jóvenes, es muy difícil tener que se incorporen jóvenes, pero la idea es incorporar jóvenes que vengan y que tengan ideas nuevas, porque uno, bueno, uno tiene su idea, pero los jóvenes vienen con otro impulso, otra nueva, pero a nosotros no nos van a sacar fácil, porque nosotros seguimos teniendo fuerza para seguir trabajando. Gracias, doctor, por esta nota, a seguir creciendo, y el pueblo creo que está, nosotros le decimos pueblo, ¿no?, a nuestro pueblo querido, hemos nacido aquí, una ciudad que es pujante, que en momentos difíciles le pone el pecho a las balas, y las instituciones tienen que acompañar. Sí, realmente, bueno, nosotros estamos muy contentos, y bueno, como decía Guillermo, el grupo, El Más Fuerte, está muy fuerte, somos un conjunto de amigos, porque realmente somos todos amigos y compañeros que estamos laburando por un solo objetivo, que es que el club crezca para brindar a la gente, ¿no?, para sacar a los chicos que vengan a disfrutar del club y que cada vez haya más deportistas y bueno, todas esas cosas que le hace bien a la juventud, ¿no? Bueno, gracias también, Guillermo, por esto, y a seguir trabajando y a seguir teniendo satisfacciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar también, ¿no? Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por venir.